Uy, Sí. pero esto pede chungo, lo he intentado editar un Ernesto está vídeo en el hoy. blog, ¿Eh? Ernesto, estás en el blog ahora mismo. Ya, no, En no, pero no directo. saldrá porque ya no cuelgas, tío. Sí. Hoy saldrá Me está uno. amenazando que si no subo vídeo, que se desuscribe. O sea, que tengo que subir vídeo ya. Una de las razones por las que no grabo y me decís, bueno, graba con la GoPro y ya está. La GoPro no me gusta como cámara principal porque no puedes enfocar, no puedes hacer zoom, no puedes ver lo que estás grabando. Yo tengo la GoPro Session, que es la cuadradita, la nueva. No me gusta no ver lo que grabo. Por eso, más que nada, lo único que podría hacer es grabarlo con el iPhone, pero no me gusta. Por eso no he grabado. Lo dije por Twitter, si no me equivoco. Y esa es la razón principal. Me dijisteis que grabara con la GoPro, pero como digo. Bueno, me han llegado unos paquetes que con esto ya empezaremos a ser un poquito más profesionales a la hora de grabar. Tarjeta SD de 64 GB Extreme Pro. Rápida de cojones. Y este es el rey de la casa. Gorillapod de Joby. Si veis los vídeos anteriores, que yo tenía uno de estos, tenía una versión anterior que era muy muy blandengue, me duró menos de un mes, se rompió, una de las patas salió volando por la terraza, igual que el iPhone. Y bueno, me he decidido comprar este, es bastante pesado, pero tiene pinta de que este resistirá bastante bien. En principio esto es para colocar la cámara aquí arriba y grabarte, para no tener que coger la cámara con la mano. Así la imagen se ve más amplia con esto. Y pues para los timelapse, de repente pues tengo que dejarla en algún sitio. Esto se queda bastante bien atado, le dejas la cámara, puedes estar hablando, la cámara allí. Buena compra. Aquí tengo otro paquete, que esto creo que sé lo que es. Como ya visteis en Doha, Word me tiró mis gafas buenas al agua. No las pude encontrar. Mis gafas Oakley blancas que me compré, también lo visteis aquí en este blog, me las compré aquí en Diagonal Mar. Se las llevó mi compañero de piso, Francisco Malfitani, el boludo, a Argentina. Sin decirme nada, las cogió y se las llevó. Me dijo, ya te compraré unas. Aún estoy esperando. Y, un momento. Esto han sido, pues, mis regalos de Reyes. Mis autorregalos de Reyes. Porque en mi casa no celebramos la Navidad. Este año no nos hemos regalado nada entre mis padres y un servidor. No nos acaba. A mi padre le gusta la Navidad. A mi madre y a mí no nos acaba de gustar. Y este año hemos decidido no regalarnos nada y cada uno que se compre lo que quiera. Porque siempre la cagamos cuando hacemos regalos. Bueno, son unas gafas feas para el día a día, porque yo las encuentro feas, pero para trabajar son de las mejores. Para trabajar y para hacer deporte, claro. Son ligeras, aprietan bien, no se caen. Eso es lo más importante para unas gafas deportivas, que si vas en bici, corriendo, no salten. Se levanta, se saca. Y aquí sale un cristal y aquí tienes otros. Ok, esto es una cosa. Y también me he comprado. No están mal. Como veis, estas seguramente si hago cabeza hacia abajo se van a caer, no como las Oakley. Esto ha sido como un unboxing navideño, ¿no? Podemos decir. Estas son las Oakley Racing Jacket, puede ser. Sí. Y estas son las Ray-Ban Round Icon. Voy a ordenar esto que está hecho un desastre. Siempre he tenido miedo a pegarle a la bola, siempre. ¿Miedo? A pegarle a la bola. Tienes que ir contra la bola. ¿Es verdad? No, siempre me ha superado la bola, vi.
día de trabajo completado. Estos días hay poca faena, hay pocos chicos. Mañana empiezan a llegar algunos otros, el día 31, el día 30 otros, pero de momento estamos unos pocos. La compra de la semana. Odio los supermercados grandes. ¿Tienes miedo que te echen de dónde? Del trabajo? ¿Por qué? No.